¿Qué es lo que estoy pensando? No sé, pero yo vine porque él estaba mal y le querías levantar el ánimo. Monita, no es momento para hacer una escena, por favor. No, yo me voy, los dejo solos, sí, cuidado. ¿Qué tengo que hacer, estúpida, yo? Nena, me estoy levantando el ánimo, me estoy consolando, nada más. Seguro. Monita, te extrañé, ¿me puedes dar la mano? Te extrañé. ¿En serio me extrañé? Claro que te extrañé, nena. No seas malo conmigo, usted, no me engañes. ¿Cómo voy a ser malo con vos? Me están tratando mal, lo están tocando mucho. Me tratan bien, pero todo esto es una locura. Sí, ya sé. Esos comisarios son un nabo. ¿Pero cómo voy a pero estar mal? Que la primera persona que investiga es a Quique. ¿Qué le dijo? Nada le dijo. No sé qué le dijo, pero no se preocupe, porque usted es inocente. Usted va a salir de acá rápido. Nenita, ¿cómo te voy a querer hacer algo a vos si es lo que pasa con el mundo? ¿Me extrañas? Se terminó el tiempo, señorita. Un minuto. No, escúchame, es un segundo. Acaba de entrar. Te lo pido, por favor. Bonita, escúchame una cosa. No, oí. No seas agreta, ¿no? Por favor, por favor. No es tu empresa. Vamos. ¿Qué pasa? Con tu empresa te voy a matar. Logra, no me toques. A mí que yo no tengo ninguna conquistada de nada. Estoy esperando, Miguel. ¿Qué hacía ese delincuente acá? Bueno, vive acá. ¿Cómo? Sí, vive acá. ¿Cómo vive acá? Vive acá. Pero que es un albergue estudiantil, ¿esto? ¿Cuánta gente vive acá? Bueno, en este va, viene, va, que voy, que vengo como huevo de rengo. Le dije, bueno, quédate acá, que te ahorrás los gastos de los viajes, de los viajes. Duermen todos juntos. No, cada uno tiene su cuarto, Constanza tiene su cuarto, Raúl tiene su cuarto, yo tengo mi cuarto. ¿Y Debbie? En el ropero. Bueno, Miguel, yo sé que vos lo hacés de bondadoso, de buen amigo que sos, pero vos no le podés dar cobijo a un delincuente, neno. Bueno. Lo tenés que sacar de encima de alguna manera, pero porque si no vas pegado con él. A ver, usted me quería hablar. Recibimos nueva evidencia y quiero que la escuche. A ver. No me empujen. ¡Cállate la cabeza, eh! ¡Cállese la boca en el cierro! Siéntese, Quesada. Bien. ¿Qué pasa, comisario? Escuchen. ¿Me conseguiste lo que te pedí? Acá tenés uno de los venenos más potentes que existen. ¿Estás seguro? Dicen que con una cucharada basta para matar 10 ratas. Así que con dos, la monita es historia. ¡Nena, ese no soy yo! Claro. Pero es tu voz, ¿verdad? Sí, claro, exactamente. Gracias por colaborar con la justicia, Esperanza. Bien. ¿Qué va a hacer? Gerard de acá. Benítez, detengan a Alfredo Uribe. No, Gerard, escúcheme una cosa. Esto es un complot. Esto lo armaron para perjudicarme a mí y a Alfredo. Se lo pido, por favor. ¿Sabe una cosa, Quesada? Usted es el criminal más torpe que conocí en mi vida. ¿Por qué no termina con este circo? ¿Eh? Y confiesa. Porque soy inocente. Pero claro que es inocente. Él jamás haría nada para perjudicarme a mí. Claro, sí, seguro. Pero le tiene que creer. Sí, le creo. Retírese, Muñoz. ¿Pero por qué me tengo que retirar? Monita, escuchame una cosa. Estamos a Monita, te juro por Dios que no hice nada de lo que dices. No sé, Memo, yo te juro que voy a averiguar qué pasó y te voy a sacar de acá dentro. Retírese. Estoy en eso, estoy trabajando de a poco. Que no es trabajando, ¿viste? Un personaje así te lo tenés que arrancar de cuajo. Si la mano está mal, me corto la mano y corto hasta el codo por las dudas. Pero tu mano como que ya está. Está cortado el órgano, es un órgano fantasma. Parece que está, pero no está. Ya de a poco, y lo está ahí haciendo de a poco para que no sospeche. Bueno, me perdí, no importa. El tema es el siguiente, y que te quede bien claro. Martín está pudriéndose en un calabozo por algo que él no hizo. Y me huele que detrás de esto está o Constanza o Falucho. Ahora, si vos tenés algo que ver con ellos dos, a mí no me ves más los rulos. No me hagas esto. Bueno. No juegues, no me extorsiones con los rulos que sabes que me desespero. Claro? Es muy feo, no quiero fantasear con esa posibilidad porque no podría vivir con él, tío. Queda claro, vamos a hacer. Me gusta que te expreses así, con propiedad. A mí también. Pero me pasa nada más que con vos. ¿Querés ir al cine? No. ¿Al microcine? No. Mirá que dan Das Boot en el teatro, al home theater. Yo sabía, Monita, que el Uribe andaba en algo raro, che. Ay, cállate, Kimberly, por favor. ¿Qué callate, Monita? Así, si vos misma me dijiste a mí que el comisario le tiene las voces grabadas que le daba el veneno. No, pero es una grabación trucha. Son imitaciones de voces, ¿no me entendés? Alguien imitó la voz de Martín y la voz de Alfredo, como cuando me citaron a mí y a él en el restaurante. Ya sé, Mona, ¿sabés qué debe ser? A lo mejor que le pagaron al artista este, a Artaza, ¿viste? El del teatro que él imita la voz. ¿Nito Artaza? Y sí, Mona. ¿Vos te pensás que el único imitador del país es Nito Artaza? Bueno, a Berruti, que trabajaba con él antes de... ¿Pero cómo lo van a llamar a Berruti? No, tiene que ser una persona más cercana a nosotros. ¿Y pero quién va a ser, Mona? ¿Quién va a ser? La momia. ¿La momia sabe imitar voces, vos decís? No creo que sepa hacer eso. Seguramente le pagó a alguien para que lo haga. ¡Mona! ¡Tocate, tocate!
llamaste al diablo. Monita, vamos así, con esto la afiambramos. No, hay que seguirla, hay que ser más inteligente que ella. A lo mejor se va a encontrar con su cómplice, vamos. ¡Taxi! Monita, mirá que no tengo un mango, Disculpe, señor. Vamos corriendo. Dale. Todo desordenado siempre. Todo, a ustedes dos le digo, todo... Todo, esto va acá. Y esto acá. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Ya arrancamos con la poesía berreta. ¿Qué quiere? Quiero ponerle un poco de color a este día asiago. Bueno, guarde la paleta, el pomo y el paspartubo. Yo no estoy para pintar, Alfredo. ¿Qué te hizo Miguel? No me hizo nada. Deja de meter púa. Es que yo quiero verte bien. ¿Sí? Y te quiero conmigo. Pero yo lo amo a él. No. No, eso no es cierto, no. No. Miguel es un argumento, una excusa que utilizás para no conectarte con el verdadero sentimiento. ¿En serio? Que es conmigo. No, señor. Mire, cuando me empieza a hablar así, con esa cara de asesino serial escapado de un manicomio, me asusta, Alfredo. Mírese la cara que pone. ¿Se ve? No. ¡Ay, no, Ferato, no se reflejan los espejos! Ah, no, que lo había puesto al revés. Ay, sí, agente, ¿qué necesita? Sí, Alfredo Uribe. Claro, sí, señor, sí. Que yo le había García, proceda, por favor. A ver, para dejarme ver. ¿Qué hace? Oiga, Alfredo Uribe, queda usted detenido por ser cómplice necesario en el intento de asesinato de Esperanza Muñoz. ¿De la morita? ¡Salís vos! Ahora. Te lo dije, petiza. Yo sabía que estos tres estaban entongados. Ninguna tengo una idea. ¿Por qué nos agarramos ahora que están los tres juntos y le damos masa para que tengan? Pero no, con eso no demostramos la inocencia de Martín. Monita, y si le agarramos a la momia sola, la encerramos con mi viejo, va a ver que confiesa. Nah. La momia, con tal de verme separada de Martín, es capaz de dejarlo en la cárcel hasta que se pudra. Bueno, mona, tres ideas ya te mandé. Ninguna te sirve, che. Déjame pensar. Falucho también es un hueso duro de roer. No creo que suelte prenda fácilmente, ¿eh? El más blandito de los tres es Miguel. Ataquemos por ahí. Dale, monita. Vamos en esa. Esto fue orquestado. Decime algo que no sepa. ¿Sospechás de alguien? No tengo pruebas. Esta vez no importa, Alfredo. De Miguel y de Falucho. Tiene su marca registrada. Sí, ya sé. Yo pensé lo mismo. Pero no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es esperar a que todo esto se solucione lo más rápido posible. De a ratos pienso que merezco estar acá adentro. ¿Pero qué estás diciendo, Alfredo? Hago todo mal. Por algo Mercedes siempre me rechaza. Mercedes no sabe el tipo que se está perdiendo. Qué triste, ¿no? A vos te van a venir a visitar la monita, los chicos. A mí ni el loro. No sé, dramático, che. Alfredo, vamos a salir de acá. La monita nos va a sacar. Ya vas a ver. ¿Y si no puede? Y si no puede, vos y yo vamos a hacer un túnel. Vamos a salir de acá. Vamos a agarrar a la persona que hizo esto y le vamos a reventar el traste a patada. Te queda mucho mejor. Mira, ¿y de quién son esos bucles de oro? Tuyitos. ¿De quién es esa boquita? La tuyita. Tuyita. ¿Quién es esa conejita? No, Miguel, no empecemos. No quiero que en tu vocabulario entre más ni conejita, ni todo lo que tiene que ver con tu vida pasada. Porque eso terminó. Vos estás encarando una nueva vida, sí, un nuevo futuro. Es verdad, con una nueva mujer que adoro. Pero déjame que te haga unos mismos. No quiero, necesito contacto. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? Estoy mal con todo esto que está pasando. ¿Quién es esta gente? Todo lo que está pasando con Alfredo y Martín presos, ¿viste? Me tiene muy preocupada. Tengo algo acá que me sube y me...
Cada vez que hablo de desgracias ajenas te empezás a reír con una risa de hiena. Eso también hay que ir sacándolo. No, son los nervios. No sabés lo que las cosas me producen, mi primo. No, los nervios nada. Mirá, me hace mucho daño. Yo me llevo a enterar que vos tenés algo que ver con todo esto y me voy a enojar mucho. No lo puedo creer. ¿Seguís con la idea fija todavía de pelear con la monita? Claro que tengo la idea fija, Cocho. ¿No me conoces? ¿No lo lees acá? Hasta no verla desfigurada no voy a parar. Por favor, te aconsejo. ¿Yo te pedí un consejo a vos? No. Yo te pedí que me armes la pelea, nada más. ¿Hablaste con la discacha? De eso justo te quería hablar. La mina no se quiere bajar. ¿Cómo que no se quiere bajar? No, no hay nada que hacerle. Plata, influencias. Hasta la amenacé, ¿entendés? Pero la mina quiere tanto la pelea como vos. Cocho, me están obligando. ¿Te das cuenta que me están obligando? Me obligan a sacar lo peor de mí. Me están obligando a ir directamente al plan B. Bárbara, por favor, es muy arriesgado ese plan. No tengo más opción, Cocho. Pensalo. Lo tengo muy pensado. Voy directamente al plan B. Te pido, por favor, que no te enojes por adelantado, porque no hice nada. Bueno, si no tenés nada que ver, está todo bien. Yo te amo. Pero si no me voy a enojar mucho. No quiero que te enojes por nada. Yo quiero que estés conmigo. Te creo. Dame un beso. Te voy a traer el gin tonic de las 3 y 14 con un triolet. Gracias, mirada. Sí, tengo un camello muerto acá en la garganta con el veneno y todo. Ay, qué mujer. A mí se podrás mentirle, pero a mí no me engañas. Sé que fuiste vos, confesá. No, con herramientas en mi oficina no. ¿A dónde va usted, Farabute? No, Sangreta, ¿qué pasa? Queremos que confieses que fuiste vos el que hizo las voces de Martín y Alfredo, bla. ¿Qué voces? Yo no sé hacer voces. No te hagas el gil, que ya sabemos todo, decíle, mona. Hablá porque te arranco las tripas con esto, ¿eh? Soy inocente, Jorge. Inocente las pelotas porque...